Muy buenas a todos, chicas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis bastante bien. Vamos a comentar el avance del capítulo número 6 de Kuma Kuma. En fin, en el último capítulo, después de eso, ¿cómo decirlo? Se me carga, claro, de esos malentendidos que hubo con los huevos. Que no me acordaba del chico. El chico es el principio que salvó Yuna, no me acordaba, lo siento. Era el niño que salvó a su pueblo. Pero bueno, el problema de los huevos, ¿qué pasó? Pues básicamente Yuna dice los huevos son bueno, tienes que ir a tomar por culo por los huevos, que no sé qué, que no sé cuánto, en fin. Y claro, eso está fuerte para el mercado. O sea, obviamente, es raro que traigan huevos, ¿vale? Pues ¿qué pasa? Básicamente se entera que el orfanato está mal, que no sé qué, no sé cuántos, en fin. Ayuda a Yuna al orfanato, dice que su señor es el que no les da el dinero, que no sé qué, que le dicen mina una cosa y otra, lo cual Yuna dice, oño, el puto noble, con lo cual yo dije, puto noble también. Pero no, no era este noble, era el noble que les daba el dinero, o sea, el señor de las sierras, este, le daba el dinero, pero no directamente, sino se los daba a un plebeyo o a un... No me acuerdo cómo se llamaba ahora mismo su estatus, ahora mismo. No me acuerdo cómo se llamaba en esa época, pero bueno, en la época pasada. Ya no me acuerdo de historia, básicamente, pero bueno. Va a mirar plebeyos. Pero bueno, por ahí. Y le daba el dinero a ellos y ellos, pues, supuestamente, se lo querían quedar a quien tenía que obedecer. A su señor que decía, oye, da tú este dinero, en este caso al orfanato. Tenía que darlo. Obviamente esto lo desviaba. ¿Y qué pasó? Pues penas tristes. Al final Yuna se enfada con el señor. Al final se resuelve todo y nada. El señor le pega una hostia al pavo este por subnormal. Pero bueno, es lo lógico. En fin, al final todo acabó bien. El orfanato acaba subsistiéndose, o sea, acaba arreglándose su problema a sí mismo, en plan, pues vendo huevos, pues ya está, voy a vender huevos, no es más problema, y ya está. Estuvo bastante bien, la verdad, y la madre de... La madre, no me acuerdo de la niña, ahora mismo se me olvida el nombre. No es Gina, ¿vale? No es Gina. Ya tengo un esto a Gina que flipando. Bueno... Vamos a su hermanita ya, más bien ya podemos decir a la hermana y una ya, porque básicamente son hermanas ya. Encuentra sus madres de trabajo. Ahí justo con los huevos. Pero en fin, básicamente fue eso que pasó, no hubo nada más. Eso sí, hubo mucha tensión con lo de los huevos. O sea, hasta me puse nervioso a mí, me dio un poco bastante de pena, la verdad. Digo, hijo de perra, no, le digo, sois todos iguales, hijos de... Pero no, parece ser que no. En fin, capítulo número 6, Oso cuidando a sus hermanas, Gens y Tilmina, finalmente se casan, bien. Sin embargo, la crisis del divorcio llega de inmediato, ¿what? Para ellos, Fina y Siri se embarcan en una aventura para encontrar sus artículos memorables, por supuesto, con Kuma, con Yunanecha. ¿Qué encontrarán Fina y Siri después de superar muchas dificultades? A ver... Joder, normal. Kuma Onesa quiere proteger a sus hermanitas. Es entendible, ¿vale? Es entendible. Hay que salvar a las hermanitas, Kuma Onesa. Tú lo entiendes, ¿vale? Tú lo tienes que entender, eres consciente de ello. En fin. A empezar, se van de aventuras en plan de ¡yay! Se han casado y vamos a comprar cosas. Las dos igualitas, bueno, son hermanas, ¿vale? Pero, joder, versión junior, versión loli. Aunque las dos son lolis, pero bueno. Vamos, te toca el trabajo de Okasan, de hermana mayor, Yuna. Pues ahora de aventuras, el osito negro cogiendo comida. Siri, creo que era. Grace está un poco enojada. Y aquí se muestra a los padres que se han casado. Básicamente a Grace y a Tilmina que se han casado. Pues ok.
Pues al final el cabrón sí cumple su sueño, en plan diciendo, me quiero casar con esta, y es lo que está haciendo. En fin, en el siguiente capítulo, Oso vigila a las hermanas. ¿Kuma? Así que pues nada más, eso es todo por el avance de hoy. Yo aquí lo dejo, así que nos vemos la próxima, a ver qué sucede cuidando a las hermanas. Espero que no pase nada malo ya, espero que no pase nada malo. Que sea todo kawaii este anime. En fin, yo aquí lo dejo, así que, ¡ale! ¡Hasta la próxima!